¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a multiplicar 6 cifras por 2 cifras. Para resolver este tipo de ejercicios vamos a fijarnos en la cifra de la derecha, el número que tenemos aquí abajo y que regularmente es el de 2 cifras, porque el número con menos cifras siempre se pone abajo. Bueno, este número lo vamos a multiplicar por 6, luego por 3, luego por 4, luego por el 2 y así hasta terminar con el 5. Quiere decir que vamos a multiplicar de derecha a izquierda. Esta es la regla. Esto lo repetimos no solo con el 3, sino también con el 2. Empezamos a multiplicar y ya verán cómo se hace. Empezamos multiplicando 3 por 6. 3 por 6 es 18. Así que coloco el 8 por acá y llevo 1. 3 por 3. 3 por 3 es 9. Más 1 es 10. Así que coloco el 0 y llevo 1. Ahora multiplico 3 por 4. Que 3 por 4 es 12. Más 1 que llevo me da 13. Vamos a colocar el 3. Llevo 1. Ahora multiplicamos 3 por 2. 3 por 2 es 6. Más 1 que llevo me da 7. Multiplicamos 3 por 9. 3 por 9 es 27. Voy a colocar el 7 y llevo 2. Y ya por último, 3 por 5, que me da 15. 15 más 2 que llevo me da 17. Colocamos ese resultado por acá. Y de esta manera ya terminé de multiplicar por el 3. Ahora me hace falta multiplicar por el 2 pero algo importante es que el resultado lo vamos a colocar exactamente debajo del 2 o debajo de este 0 en otras palabras vamos a correr nuestro resultado un espacio hacia el lado izquierdo esto es muy importante a la hora de multiplicar y luego pues multiplicamos eh, el 2 por el 6 el 2 por el 3 y así hasta multiplicar el, por el 5 que es la última cifra del lado izquierdo empezamos con la multiplicación 2 por 6 12 voy a colocar debajo del 2 el resultado 2 y llevo una. Repetimos. 2 por 6, 12. Coloco el 2 y llevo una. 2 por 3. 2 por 3, 6. Más 1, 7. Así que colocamos aquí el 7. 2 por 4. 2 por 4 es 8. Ponemos el 8 por acá. 2 por 2 es 4. Colocamos el resultado por acá. 2 por 9. 2 por 9 es 18. Vamos a colocar el 8 y llevamos una. Y ya por último, 2 por 5 que me da 10. Más 1. Es 11. Ponemos el 11 por acá. Y de esta manera ya terminé de multiplicar por el 2. Y ya terminé de multiplicar. Lo único que hace falta para tener el resultado final es sumar estos dos resultados parciales. Tomen en cuenta que esta flecha no se suele colocar. Yo la he colocado para que ustedes supieran pues que hay que dejar este espacio libre. Ya sin más, podemos empezar a sumar. Sumamos todos estos números. Vean que el 8 solo lo bajamos. 0 más 2 me da 2. 3 más 7 es 10. Colocamos el 0 y llevamos 1. 1 más 7 es 8. Más 8, 16. Así que ponemos el 6 y llevamos 1. 1 más 7 es 8. 8 más 4, 12. Colocamos el 2 y llevamos 1. 1 más 7 es 8. Más 8, 16. Colocamos el 6. Llevamos 1. 1 más 1 es 2, más 1 me da 3. Y ya por último, solo bajamos este 1. Vamos a colocar la coma de 1000 y lo vamos a colocar después de tres cifras. Contamos otras tres cifras y colocamos la coma del millón. De tal manera que 592.436 por 23 me da como resultado 13.626.028. Y de esta manera, bastante sencilla, pues ya tengo resuelto el ejercicio de multiplicación de 5 cifras por 2 cifras. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.